Hola, buenos días. In this program, we talk to people about the rain in Spain, and we find out if it really does stay on the plane. We show you how to buy something for sunburn in a chemist, and we look at how the weather influences man and nature here in the south. In the vineyards of Jerez, the summer sun ripens special grapes to produce sherry. And at the mouth of the river Guadalquivir, winter rain helps create one of Europe's greatest nature reserves. Andalusia is the most southerly region in Europe. In fact, Sevilla itself is further south than parts of North Africa. So what's the weather like here in the summer? I asked some Sevillanos, ¿qué tiempo hace aquí en verano? ¿Qué tiempo hace aquí en verano? En verano hace mucho calor. ¿En verano? Es horroroso. Horrible. Mucho calor. ¿Qué tiempo hace aquí en verano? Pues hace mucho calor. En verano. In summer. En verano hace calor. Hace calor. It's hot. Hace mucho calor. It's very hot. ¿Qué tiempo hace aquí en verano? En verano hace mucho calor. ¿En verano? Es horroroso. Horrible. Mucho calor. ¿Qué tiempo hace aquí en verano? Pues hace mucho calor. Horrible. Horroroso. If you think the British like talking about the weather, you should meet the Sevillanos. They seem to take a pride in the fact the summer temperatures here can reach over 40 degrees centigrade. That's well over 100 degrees Fahrenheit. The flat plain around Sevilla is known as La Sartén de España, the frying pan of Spain. In fact, this part of Andalusia is the hottest place in Europe. In August, people only go out into the sun if they really have to, except mad dogs and Englishmen, of course. So if you get caught out by the sun, you may need to head for a nearest chemist. Una farmacia. Buenos días. Buenos días. ¿Tiene algo para las quemaduras de sol? Sí. Las quemaduras de sol. Sunburn. ¿Tiene algo para las quemaduras de sol? Do you have something for sunburn? Tenemos esta crema que es muy buena. ¿Prefiere tamaño grande o pequeño? ¿Cuánto cuesta el grande? 440 pesetas. Pues ese mismo. ¿Y algo para el dolor de cabeza? Es para un niño pequeño. El dolor de cabeza. Headache. ¿Tiene algo para el dolor de cabeza? Para un niño pequeño. For a small boy. ¿Y algo para el dolor de cabeza? Es para un niño pequeño. ¿Cuántos años tiene? 4 años. ¿Tabletas o supositorio? Mejor tabletas. Tabletas para el dolor de cabeza. Crema para las quemaduras de sol. Buenos días. Buenos días. ¿Tiene algo para las quemaduras de sol? Sí. Tenemos esta crema que es muy buena. ¿Prefiere tamaño grande o pequeño? ¿Cuánto cuesta el grande? 440 pesetas. Pues ese mismo. ¿Y algo para el dolor de cabeza? Es para un niño pequeño. ¿Cuántos años tiene? 4 años. ¿Tabletas o supositorio? Mejor tabletas. ¿Algo más? Nada más, gracias. ¿Cuánto es? 440 más 90 son 530 pesetas. Aquí tiene. Muchas gracias. Adiós, buenos días. Adiós.
The heat of the south may not suit everybody, but is vital to the region's main economic activity, agriculture. In a few months, these vines will be covered in grapes. They ripen under a fierce sun. In most parts of the world, this kind of heat produces strong, but not necessarily very good wine. But in this corner of Spain, things are different. It's to do with the chalky ground, the type of vine, and a special maturing process. All these combine with the summer heat to produce a wine famous throughout the world, sherry, or as we say, Jerez. Las afueras de la ciudad de Jerez están dominadas por las bodegas de los Domecq, los mayores productores. A pesar de su gran tamaño, se trata todavía de un negocio familiar, dirigido por José Ignacio Domecq, descendiente directo del fundador. Y en concreto, ¿esta casa en qué año? ¿Cuándo se fundó? Esta casa se fundó hace ya más de dos siglos y medio, en 1730. Fue fundada por unos antepasados míos que vinieron del sur de Francia. Esta empresa es una de las más antiguas de España. Pero el Jerez ya tenía una larga historia antes de que los Domecq llegaran aquí. ¿Desde hace cuánto tiempo se produce el vino de Jerez? La elaboración del vino de Jerez data muy atrás en la historia. Dicen que en tiempo de los fenicios, antes de Jesucristo, ya se producía vino de Jerez, pero indudablemente durante la época romana se empezó ya a hacer vino de Jerez, y después continuó incluso durante la invasión árabe, a pesar de que son abstemios y de seca, pero es un vino muy antiguo. Desde aquellos días, el Jerez no ha dejado de ganar popularidad. Hoy en día, en diferentes países, se fabrican imitaciones del original, pero solo aquí, en el llamado Triángulo del Jerez, se obtiene el vino auténtico, el Jerez de verdad. ¿Por qué el auténtico vino de Jerez solo puede producirse aquí? Los principales motivos son el clima y el suelo, pero también existe una influencia grande en el sistema de envejecimiento, como es el sistema de solera, y naturalmente la vasija que se utiliza para contenerlo. El carácter único del vino se consigue con el sistema de solera. Este sistema consiste en ir añadiendo vinos jóvenes a los ya añejos. Antes de ser embotellado, el vino permanece un mínimo de 6 años en grandes barriles de roble. Es un proceso largo y delicado. Siempre queda la posibilidad de que algo vaya mal. Para vigilar el Jerez en las distintas partes del proceso, la fábrica dispone de un moderno laboratorio. La etiqueta de grado alcohólico daba... La investigación está dirigida por otro miembro de la familia, Beltrán Domecq. Aquí se lleva a cabo una gran variedad de pruebas que cubren todas las fases de la producción. Hace 200 años no existían laboratorios, pero entonces también existía Jerez. ¿Es todavía mejor el Jerez de hoy que el Jerez de ayer? Bueno, es que hace 200 años no había laboratorios como estos, pero no cabe duda que desde el punto de vista organoléptico, me refiero a lo que son los sentidos, bueno, pues el hombre que cataba entonces y ahora buscaba más o menos las cosas similares. Con laboratorios tan modernos, se podría pensar que ya no hay sitio para los métodos tradicionales de control de calidad.
Pero los métodos antiguos todavía son de fiar, y por muy buenas razones. ¿Hay algo que se le puede escapar al laboratorio? Pienso que sí. O sea, aunque las técnicas de laboratorio son verdaderamente increíbles hoy en día, y eso evolucionará todavía más, pero actualmente el cromatógrafo de gases que tenemos aquí, pienso que es más importante que ningún otro aparato. A usted se le conoce con el nombre de la nariz, ¿no es así? Ya veo que se ha dado cuenta. Mi nariz ha sido siempre de bastante extensión, pero afortunadamente su capacidad de organoléptica es proporcional. Estupendo. El Jerez, un vino que conserva inalterable su carácter gracias a la combinación de métodos antiguos y modernos. Andalucía is fast becoming the garden of Spain. Oranges are a traditional crop, but today all kinds of fruit and vegetables are grown here. Everything from strawberries to kiwi fruit and rice to avocados. One of the reasons the area is so productive is that it never gets really cold here. I asked people what the weather is like here in winter. ¿Qué tiempo hace aquí en invierno? ¿Qué tiempo hace aquí en invierno? En invierno hace frío y llueve, pero no demasiado. En invierno no hace tanto frío. En invierno muy, muy húmedo. Pues es una temperatura agradable. Muy agradable, una temperatura deliciosa. Hace frío, pero no exagerado. En invierno, in winter. En invierno hace frío. Hace frío. It's cold. Llueve. It rains. ¿Qué tiempo hace aquí en invierno? En invierno hace frío y llueve, pero no demasiado. En invierno no hace tanto frío. En invierno muy, muy húmedo. Pues es una temperatura agradable. Muy agradable, una temperatura deliciosa. Hace frío, pero no exagerado. ¿Y en qué mes hace más frío? Diciembre, enero. Quizás enero, febrero. Quizás en noviembre. Creo que en diciembre. En enero, diciembre o enero. El mes más frío es posiblemente febrero. ¿En qué mes hace más frío? In which month is it coldest? ¿Hace más frío en noviembre? November. Diciembre. December. Enero, January, febrero, February. ¿Y en qué mes hace más frío? Diciembre, enero. Quizás enero, febrero. Quizás en noviembre. Creo que en diciembre. En enero, diciembre o enero. El mes más frío es posiblemente febrero. Opinions seem to differ about the coldest month, and some people don't think it gets cold at all. Una temperatura agradable, agreeable, or even deliciosa, delightful. Maybe they enjoy feeling cool for a change. And only one person mentioned rain. Now, according to a popular rhyme, la lluvia en Sevilla es una pura maravilla. The rain in Seville is an absolute marvel. I tested out the truth of this on some Sevillanos. I asked them if it rains a lot. ¿Llueve mucho? See how much Spanish you understand. How many people say it rains in December? ¿Llueve mucho? Sí, un poco, sobre todo en el mes de abril. ¿Llueve mucho? En los meses de primavera, sí.
¿Cuándo llueve? Noviembre, diciembre y abril. Pues en primavera y otoño. En octubre, en noviembre y en diciembre. En abril, mayo, febrero. ¿Cuándo llueve? Pues llueve desde octubre hasta abril. Three people say it rains in December. ¿Llueve mucho? Sí, un poco, sobre todo en el mes de abril. ¿Llueve mucho? En los meses de primavera, sí. ¿Cuándo llueve? Noviembre, diciembre y abril. Pues en primavera y otoño. En octubre, en noviembre y en diciembre. En abril, mayo, febrero. ¿Cuándo llueve? Pues llueve desde octubre hasta abril. Llueve desde octubre hasta abril. It rains from October to April. Well, that seems to cover most possibilities. In fact, the rain in Spain falls mainly on the mountains. And here in southern Spain, it flows down to the sea in the great river Guadalquivir. Every spring, the river floods, spreading out over the flat land here at the river mouth. This creates a huge area of marshland known as Las Marismas. It's a perfect place for wildlife, made even more special by its geographical position, right on the edge of southern Spain between Europe and Africa. That puts it on the flight path of millions of birds as they migrate between the two continents. Over there is the Coto Doñana, one of the largest and most important nature reserve in Europe. Agua por todas partes, y por todas partes también pájaros que viven del agua. Las marismas dan alimento y cobijo seguro a los miles de aves que todos los años pasan por aquí. Pero el Coto Doñana no ha sido siempre un santuario para la vida animal. Hace más de 30 años, José Antonio Valverde, uno de los fundadores del parque, lo visitó por primera vez. ¿Cuáles fueron sus impresiones entonces? Me encantó. Era una zona muy salvaje, con una gran riqueza de fauna y muchas especies que eran desconocidas para mí. El señor Valverde se dio cuenta de que esta inmensa riqueza ecológica desaparecería si no se tomaban medidas para evitarlo. Me pareció un sitio excepcional para realizar investigación científica. Y en los años siguientes decidí hacer una reserva y luego un parque nacional. Dentro del parque se fundó un centro de investigación. Hoy en día, biólogos del mundo entero estudian de cerca animales como la mangosta, el lince español y una de las especies más difíciles de encontrar en toda Europa, el águila imperial. Pero en el Coto, los biólogos también encuentran especies menos espectaculares, como la tortuga común. Desde hace 3 años, Ana Andreu estudia los hábitos de las tortugas de Doñana. ¿Por qué elegiste las tortugas? ¿Las elegiste por alguna razón especial? Pues son una especie rara en Europa, en peligro de extinción, y hasta el momento no se habían estudiado, y esta zona es muy adecuada porque la población aquí es abundante, es uno de los pocos lugares de Europa con bastantes tortugas. Te gusta trabajar aquí, ¿no? Me gusta muchísimo.
¿Por qué? ¿Qué es lo que más te gusta? Es uno de los pocos lugares donde puedes estar en contacto con la naturaleza. Donde puedes apreciar cómo pudo ser la Tierra hace unos años, hace bastantes años, ¿no? Es un sitio donde se puede conseguir eso y en otras partes, desde luego, ya se ha perdido. Aunque Doñana continúa siendo el paraíso para los biólogos, la ecología del parque ha sufrido transformaciones desde su fundación. ¿Por qué ha cambiado el coto? Por una serie de factores. En primer lugar, han hecho una horrible urbanización en la playa. En segundo, las zonas de cultivo, que antes estaban muy alejadas, se han ido acercando cada vez más y nos rodean ya. Las explotaciones agrícolas que se extienden alrededor del parque ya le han causado un gran daño. Nos han robado el agua. Nos han robado el agua que venía e inundaba la marisma y han hecho tantos pozos, extrayendo tanto agua a través de ellos, que ha descendido el nivel freático. Para intentar devolver el agua a Doñana, el gobierno ha puesto en marcha un nuevo plan hidráulico. Puede que todavía no sea demasiado tarde para este tipo de medidas. La esperanza y el futuro de la vida animal en Doñana. Que el agua no falte nunca en sus tierras. In the next program, we look at holidays. We ask Sevillanos where they go to escape the summer heat. We show you how to talk about your own holidays, and we look at one of Spain's most exciting festivals, Semana Santa, Holy Week in Sevilla. Until then, hasta luego.